La industria mueblera duranguense ha registrado en el año una caída en las ventas de aproximadamente un 10%, lo cual en una proporción se debe a la difícil situación económica de las familias, pero también a la competencia que significa la entrada de productos chinos, muebles que si bien son más baratos, prácticamente son desechables, pues su duración puede ser de hasta año y medio, cuando un mueble de pino duranguense dura 10 años, así lo expuso el presidente de este sector, José de Jesús Malacara. Bueno, nos pega en el sentido de que la competencia más fuerte foránea que está aquí no tiene muy buena calidad en sus muebles. Entonces, la gente, ¿cómo te diré? Generaliza y dicen que aquí en Durango se venden mal los muebles, pero eso es lo que más nos afecta. ¿Material? Bueno, vienen de Jalisco, pero son más bien importaciones de muebles chinos, pero de baja calidad. Sí, sí, sí es fuerte, sí, 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 el porcentaje no lo tengo, pero sí, sí es considerable. Híjole, sí, un 40%, yo creo que sí. Sí, 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 por el precio. Es más barato, pero la calidad también es mucho más baja, por mucho. En comparación a mueble fabricado aquí en Durango con madera 100% de pino duranguense, yo creo que un 10% es la durabilidad de ese mueble contra el de nosotros.